vamos. Yo voy a construir mi casa de ladrillo y cemento. Será una casa muy fuerte para si el lobo viene, no nos pueda atacar. Este es mayor, este es mayor. Oh, disculpa, mayor. Entonces yo haré mi casa de madera. Hermano pequeño, ¿puedes hacer tu casa de paja? Debemos estar listos por si el lobo viene. Ok. Gracias, hermano. Un abrazo. Deben de cuidarme. Todos juntos, si construimos nuestras casas, el lobo no nos podrá coger. Las casas de los cerditos se estaban construyendo. Los tres cerditos estaban muy felices en el bosque, esperando a que llegara el lobo. El cerdito mayor. El cerdito pequeño preparaba su casa de paja, mientras el mayor tenía la del de ladrillo y cemento lista y construida. Se hacía de noche para la llegada del lobo. Cuando se hizo de noche, llegó el lobo. Y los cerditos estaban durmiendo. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, cerditos, voy a comérmelos a todos. Lobo se acercaba a la casa del cerdito pequeño. ¡Tum, tum, tum! ¡Ábreme la puerta! ¡Que te voy a comer! ¡Pues no te abriré mi puerta! ¿Qué crees, lobo malvado? ¡No te abriré! ¡Entonces soplaré y soplaré! ¡Y tu casa la arrumbaré! ¡No! El lobo rompió la casa y el cerdito pequeño corrió para casa de mediano. Para casa de mayor. Y para allá fue el lobo a comérselos. ¡Mmm! ¡Tengo mucha hambre! ¡No tengo miedo! ¡Tum, tum, tum! ¡Es el lobo, mamá! ¡Ábranme la puerta que este lobo tiene mucha hambre de dar besos y abrazos! ¡Me está mintiendo! ¡Se quiere comerlo! ¡Y su casa no está tan fuerte! ¡Mira cómo soplo! Y así fue como los cerditos vivieron felices para siempre. Este cuento se ha acabado. Ay, quiero hacer un pijama. Y para más videos, suscríbanse a nuestro canal y síganos. Dale, dale muchos likes. Muchos likes.